from San Jose, Costa Rica, in Central America. We are broadcasting for Radio Sai Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's lotus feet and from Prashanti Nilayam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour, Sai Ram. Sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, amor en acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Soy
soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré. Bueno, pues esa música de reflexión, hoy la tuvimos realmente musicalmente. Ese tema de reflexión que hemos venido dando durante los últimos programas, hoy lo hicimos porque este mensaje es un mensaje muy positivo de tener que resistir ante la vida. Lo que le falta a la música es decir que se resiste mejor de la mano de Dios. Y para eso estamos, para llevar un mensaje espiritual de Satya Sai Baba, quien nos trae un mensaje tan rejuvenecedor, tan transformador, que ha cambiado la vida de tantas y tantas y tantas personas, como lo hemos venido diciendo. Y aquí lo que somos, somos instrumentos de darlo a conocer. Porque aquí lo que dice Sai Baba con relación a este tema que nos trae este conjunto de resistiré, ¿cómo se resiste en la vida? Sai Baba dijo estas palabras: no vacilen, no titubeen, no duden de su destino. Anhelen realizar su propia realidad. Ese anhelo mismo los proveerá del firme empeño y de la gracia de Dios, que removerá todos los obstáculos. Sean un ejemplo para los demás. No busquen faltas en los demás, busquen las suyas propias. Amen, cooperen, ayuden y sirvan. Ese es su deber primordial como dirigente de los centros Satya Sai en sus pueblos. Y esa es una manera de enfrentar la vida con decisión. Así nos enseñó Satya Sai Baba. Pero los invitamos a visitarnos en nuestra web www.elamorenaccion.com, www.elamorenaccion.com, donde encuentran los 106 programas anteriores y, por supuesto, tanta información, videos y cosas por el estilo. Y la semana anterior también los invitábamos a visitar, si es fuera del país, www.laprensalibre.co.cr, www.laprensalibre.co.cr, donde todos los sábados, desde hace 10 años, escribimos los mensajes de Sai Baba los sábados. Nosotros escribimos de lunes a sábado, pero temas políticos, económicos, sociales, deportivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, este espacio de los sábados resume los mensajes que Satya Sai Baba pone en la pizarra de su ashram, de su ciudad, de su casa en Prashant Nilayam, allá al sur de la India. Escríbanos a jose@elamorenaccion.com, jose@elamorenaccion.com, y les estaremos, por supuesto, que respondiendo a todas las personas que siempre nos escriben. Y estaremos enviando un libro, o un video, o un CD, o la música, o el discurso que estén deseándolo por apartado postal. Así ha llegado a muchas partes del mundo, Europa, que hemos enviado diferentes materiales, y por supuesto a todos los lugares de América Latina. Y ya les digo, escriban a jose@elamorenaccion.com. Vamos con nuestro segmento, ¿Quién es Sai Baba? Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para traer discípulos o devotos para mi rebaño o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con ¿Quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? La semana pasada, en que celebramos el cumpleaños de Satya Sai Baba, su cumpleaños 84, no tuvimos el tiempo para incluirlo en el programa, un mensaje que Sai Baba dirigió a todo el mundo en 1987. Y porque retrata realmente quién es el perfil, el pensamiento de Satya Sai Baba, lo queremos hacer ahora. Aunque es un mensaje y debería estar dentro del capítulo del mensaje. Pero bueno, ocupemos este espacio para que muchos conozcan cómo piensa Sai Baba. Él dijo en su cumpleaños: otro cumpleaños, un paso más del tiempo, otro hito ante el cual deberías de detenerte y preguntarte dónde te encuentras, quién eres y qué estás haciendo en tu vida.
Los cumpleaños carecen de sentido a menos que emplees la ocasión para algún fin específico. En Puta Party hay mucha pompa y ceremonia, y yo permito esto para la elevación de los devotos. A mí solo me interesan tu bienestar y tu progreso espiritual. Una y otra vez tendrás la oportunidad de mirar hacia adentro, de examinarte a ti mismo y de examinar toda tu actitud frente a la vida. De este examen debe surgir algo positivo, para que el año próximo puedas ser testigo de una aceleración en tu desarrollo espiritual, mientras te acercas cada vez más a Dios, el Supremo. La vida que lleva la mayoría de ustedes es vacía, en gran parte carente de sentido, sin valor alguno. Deberían eliminar todos los aspectos negativos, los malos hábitos que año tras año los frenan y los dejan en un estado de estancamiento espiritual. Recuerden que Dios está allí, a su lado, todo el tiempo, esperando pacientemente que den el primer paso. ¿Cómo empieza el cambio? Con la decisión. Es la decisión de dejar atrás el pasado y ver la forma de vida del pasado como realmente fue. Una vida, quizá muchas vidas, transcurrida en la ignorancia, donde los verdaderos valores espirituales carecen de sentido. La jungla no es la morada proyectada para el hombre, y sin embargo, muchos de ustedes están todavía allí. El hombre debe despertar. En actualidad, se observan los primeros atisbos de un despertar espiritual en diferentes partes del mundo. Cuando llegue el cambio, ustedes se darán cuenta porque su actitud respecto de todos y de todo habrá cambiado. Empezarán a ver la diferencia entre la verdad y la ilusión, entre lo real y lo irreal. Es como la transición del estado de la inocencia infantil al estado del ser iluminado. Todos los años, el mensaje que les dirijo es el mismo en esencia, porque la verdad no cambia nunca. Los cumpleaños presentan una oportunidad para que el espíritu crezca y salga del estado de estancamiento donde el tiempo transcurre y la vida es solo existencia sin sentido. Eso no es bueno. Pero ahora, una vez más, tienes la oportunidad de tomar la decisión vital y cambiar toda tu vida y tu actitud hacia todos y hacia todo. Que sea este un día de celebración, celebración de tu propio despertar del estado de ensueño. Sai Baba. Y un año después, Sathya Sai Baba también dio un discurso como todos los días que cumple años allá en Suprachanti Nilayam, al sur de la India, en Puta Party, en el estado de Andhra Pradesh, y dijo en su cumpleaños de 1988, los cumpleaños llegan y pasan, pero la vida en sí misma es eternidad. Hoy en día la gente, la raza, los países y hasta los continentes, todo está dividido. Esto explica el estado del mundo y el sufrimiento que se puede ver en todas partes. Ha llegado el momento de la gran reconciliación de la humanidad, una reunión en gran escala, para que una vez más el mundo entero se vuelva uno, sin separación ni segregaciones. Estos cambios solo pueden ser realizados por el hombre. Dios está allí en todas partes, es la luz que guía al universo. El hombre debe aprender a reconocer esa luz y seguir el camino que está allí frente a él. Quienes están hoy aquí para la celebración del cumpleaños llevan sobre sí la mayor de las responsabilidades porque el Señor les ha brindado la oportunidad de convertirse en maestros y líderes. Son los portadores de la antorcha y deben mostrar el camino a los demás. Pero antes tendrán que poner la propia casa en orden, abandonando los malos hábitos del pasado y cambiando su forma de vida. Solo cuando se hayan convertido en ejemplos vivos de Dios, que se manifiesta a sí mismo y en más alto nivel, podrán volverse ejemplos confiables para ser seguidos por otros. Entonces, deben mejorar su estilo de vida y poner en práctica todas las enseñanzas que les he impartido. La verdad siempre existe. Dios está permanentemente con ustedes. Yo soy la luz y he venido a sacarlos de la ignorancia para que puedan realizar su propia divinidad. Tienen la ocasión de hacer esto en la vida actual. Pero, ¿cuántos están realmente haciendo el esfuerzo? El Señor está siempre allí, vigilando cada movimiento, cada acción, y es consciente de todos los pensamientos que cruzan por sus mentes. Solo reflexionen sobre el significado de esa verdad. Un lindo llamado que hace Sai Baba al comportamiento, especialmente de los que él llama líderes, y ojalá que nos encontremos todos en la organización Sathya Sai y comprendamos entonces, releamos y repasemos esas enseñanzas y este pedido Sathya Sai Baba. Debemos de poner nuestra casa en orden, dice él, primero que todo, y también convertirnos en ejemplo
para que todos los demás puedan seguirnos, en la medida de nuestras posibilidades, pero sí dando el máximo esfuerzo. Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. Sai Baba nos presenta hoy: esfuércense por la unidad, la pureza y la divinidad. Escuchemos. Un ser divino. Mensajero de la paz. Sri Satya Sai. Las actividades de servicio que realizan por sí solos no son suficientes. Deben desechar el sentimiento de que están sirviendo a otros. Esto es muy importante. Están sirviendo a su propio ser cuando sirven a otros. Deben considerar a todos como suyos. De hecho, los otros no son otros, sino las formas mismas de Dios. Por ende, el servicio hecho a la humanidad es servicio hecho a Dios. Todas las actividades de servicio son con el fin de promover ese sentimiento en ustedes. Deben dedicarse al campo del servicio con amor desinteresado. Solo eso es verdadero servicio. Todas las demás actividades de servicio son mundanas y momentáneas. El servicio no significa meramente ayudar a otros. La mejor manera de amar a Dios es amar a todos y servir a todos. Sus actos de servicio deben estar bañados con el espíritu del amor. Sin el aspecto positivo del amor, todo servicio que rindan se volverá negativo. Todos los cuerpos son como bombillos, y el amor es el interruptor principal. Solo cuando se presiona el interruptor principal es que los cuerpos irradian luz y felicidad para todos. Ustedes están apagando el interruptor principal y tratando de disfrutar de felicidad. Es imposible. Su corazón debe estar lleno de compasión. Todas las actividades deben estar llenas de amor. No hay fuerza superior al amor. Nuestros antiguos sabios y visionarios solían vivir en densas selvas entre animales salvajes. No llevaban armas consigo, pero se podían mover por doquier sin ningún sentido de temor. ¿Cuál era la fuente de su valor? Poseían la única arma del amor que los protegía de los animales salvajes. La antigua cultura es divina, de lo más preciosa, maravillosa y llena de bienaventuranza. Pero no están haciendo ningún esfuerzo por comprender su grandeza. De hecho, la están despreciando. Están engañados por las diferencias basadas en casta y cultura. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. El amor que se origina en el corazón es la verdadera religión. La humanidad entera es una sola familia. Todos son hermanos y hermanas. El mundo entero es una sola mansión. Es imposible describir en palabras la felicidad que experimentarán cuando desarrollen esa amplitud de mente. Por esto, hagan todos los esfuerzos por visualizar la divinidad en la humanidad. Si he entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones?
quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. Anil Kumar, el traductor eterno de Satya Sai Baba, el que le traduce al inglés los discursos, estuvo en México hace unos años y dio una charla exquisita que nosotros vamos a presentar en dos o tres partes. Anil Kumar es extraordinario en la forma de hablar, en la forma de enseñar, es tan ameno, es tan simpático, pero qué profundo fue este discurso que realizó. ¿Cuántas enseñanzas nos trae? ¿Cómo puntualiza quién es Sai Baba? ¿Cómo nos dice cada una de las cosas, anécdotas preciosas, y nos enseña realmente cuál es el mensaje profundo y esencial de Satya Sai Baba? Hoy vamos a presentar la primera parte, Anil Kumar, en México. Escuchemos. My friends, queridos amigos, the kind of life we are leading today, la clase de vida que estamos llevando en este momento, seems to be goalless, parece ser que está muy muy lejana de Dios. We do not know what we want, porque no sabemos en realidad qué es lo que queremos. I want to bring to your attention certain important facts, y quisiera llamar la atención de todos ustedes hacia puntos de suma importancia. We people of the world are divided by religion. Las gentes del mundo hemos sido divididas en religiones. We people of the world are divided by language. Hemos sido divididos también por idioma. People are divided because of class and caste conflict. Y se han dividido también por conflictos de clase y de casta. But there is a place, pero también hay una bendición, where people of all religions meet, en donde todo, hay un lugar en donde todas las gentes de todas las religiones se encuentran, of all castes meet, en donde todas las castas se unen, people of all languages meet, en donde todas las gentes que hablan distintas lenguas se encuentran, people of all cultures gather, en donde gentes de diferentes culturas se reúnen. Only one place in the world, es solamente un lugar en el mundo, where people live in perfect harmony, en donde la gente vive en armonía perfecta, in total friendship and love, en total amistad y amor, with all the diversity, aun a pesar de toda la diversidad, living in total unity, viven en toda una unidad total. That is Prashanti Nilayam. Y esta es precisamente Prashanti Nilayam. All people of all religions gather. Es un lugar en donde la gente de distintas religiones se reúne. You talk to them. Y ustedes pueden hablar con ellos. A Christian says, un cristiano dice, that is a better Christian after coming to Prashanti Nilayam, que se convierte en un mejor cristiano después de visitar Prashanti Nilayam. A Muslim says, un musulmán dice, that he understands his scripture Quran much better after coming to Prashanti Nilayam than ever. Que entiende más que nada sus escrituras del Corán, el Corán, una vez que ha visitado Prashanti Nilayam. A Hindu feels that is a real Hindu after coming to Prashanti Nilayam. Una persona que sigue el hinduismo dice que es un mejor hindú una vez que ha estado en Prashanti Nilayam. A Buddhist is a true Buddhist after coming to Prashanti Nilayam. Y un budista también es un verdadero budista después de que ha pasado por Prashanti Nilayam. Therefore, Prashanti Nilayam is an amplifier. Y entonces Prashanti Nilayam no es otra cosa más que un amplificador. It is a generator. Es un generador. It is a power plant. Es una planta de poder. It's a nuclear power plant. Y es una planta nuclear. That supplies energy. Que nos da energía. To people of all religions. Que provee energía a la gente de todas las religiones. So that we can truly follow our own religion. Para que de alguna manera verdaderamente podamos seguir la religión que seguimos. I am from a Christian college. Yo provengo de un colegio cristiano.
I studied there for 4 years. Y estudié allí por espacio de 4 años. I served there for 26 years. Y ahí serví por 26 años. So in this body, así que en este cuerpo, much of the blood, bone and flesh belongs to the Christian College. Y entonces todo lo que ustedes ven de carne y hueso pertenece también a este colegio cristiano. I'm very proud of my Christian College. Estoy muy orgulloso de haber pasado por este colegio cristiano. All of them loved me. Y ahí todos me amaban en realidad. I loved them. Y yo a su vez los amaba. We never had any conflict because I'm Baba's devotee and all the rest are Christians. Nunca hubo mayor conflicto en el sentido de que yo era un devoto de Sai Baba y ellos eran cristianos. I did greater service, more service in the Christian College than now. E hice un gran servicio en este colegio de lo que yo he hecho ahora. Why? Se preguntarán por qué. How is it possible? ¿Cómo es posible esto? They just, when I talk about Christ, ¿por qué? Porque cuando hablo de Jesucristo and his infinite love, y de su amor infinito, the matchless glory, que no tiene comparación en gloria, Christ being the crown of humanity, Jesucristo siendo la corona de la humanidad, the compassionate, forgiving Lord, el Señor todo compasivo, they lift their eyebrows and hear me. Y entonces, ¿verdad?, se sorprendían al escucharme y levantaban sus cejas en sorpresa. They cannot expect a Hindu to speak on Christianity. Ellos no esperaban que un hindú hablara de cristianismo. I tell them. Y yo les dije, I know more of your Bible than you know. Posiblemente yo sepa más de la Biblia de lo que ustedes saben. They asked me how. Y le preguntaron, ¿pero cómo es esto? Christ himself taught me. Porque el Señor Jesucristo me enseñó. Where is the Christ? Y le dijeron, ¿y dónde está Cristo? My friends, in the Bible it is clearly said. Porque amigos, en la Biblia está claramente dicho. Wait for the second coming of Christ. Esperen por la segunda venida del Señor. Be ready to receive him. Estén listos para recibirlo. The cosmic Christ. El Cristo cósmico. The promised second coming of Jesus Christ. La promesa de la segunda venida de Jesucristo. Is right now in our midst in the form of Satya Sai Baba. Y se encuentra ahora en la forma de Sri Satya Sai Baba. The Christmas celebration there. Christmas celebration there. La celebración de Navidad que se hace allá. With all the candles and flowers. Con todas las velas y todas las flores. With all the Christmas carols. Con todas las canciones villancicos que se preparan. With all the festivity and the gaiety and the festoon. Con toda la festividad y todo el espíritu que hay detrás de esta celebración. It's sight for God. Y es de alguna forma una manifestación divina. Satya Sai College students. Los estudiantes del colegio de Satya Sai. Singing Christmas carols. Que van cantando villancicos. With all the orchestra. Con toda una orquesta. Much, much better than. Mucho, mucho mejor. The choir group of any Christian church. Que el coro de cualquier iglesia cristiana. Is an evidence to state. Es un evento que hay que ver. Is a proof to know. Es una prueba que nos enseña. Is an experience itself. Es una experiencia por sí misma. To declare openly. Y entonces se ha declarado abiertamente. That Baba wants you to follow your own religion in the strict, correct sense. Que Swami ha dicho que hay que seguir nuestra propia religión en la forma más estricta y correcta. I'll give you an example. Y les voy a dar ahora un ejemplo. Bishop from France visited Prashanthi Nilayam. El arzobispo de Francia visitó Prashanthi Nilayam. An elderly man. Era un hombre ya de edad avanzada. With his disciple. Fue también con un discípulo. Belgian princess and the queen also happened to be there. Oso también algunas personas de las familias reales. This bishop wanted to go around India. Este arzobispo de Francia deseaba hacer un recorrido por toda la India. But when he came to Prashanthi Nilayam, pero cuando llegó a Prashanthi Nilayam, he cancelled all his itinerary. Y entonces decidió cancelar todo su itinerario. He decided to spend all the time there. Y decidió quedarse todo el tiempo en este lugar. And Bhagwan gave him very good treatment. Y entonces Swami le dio un tratamiento especial. Every day he used to come in his car. Cada día llegaba en su automóvil.
drive straight into Prashantinilayam. Y pasaba por hacia Prashantinilayam. Share breakfast table, lunch, dinner with Swami. Compartía el desayuno, la comida con Swami. Leading spiritually enviable standard of life. Y esto de alguna forma hablaba de la vida espiritual. He was almost there for 1 month. Se quedó por espacio de un mes. I wanted to see the bishop. Y yo quería ver al arzobispo. But bishop being the VIP sitting in the front. Pero siendo una persona con un trato de VIP que se sienta en el frente. Very important person, VIP. VIP significa gente muy, muy importante. But I am also VIP. Pero dije, bueno, pues yo también soy de esas gentes. But I am very insignificant person. Pero como soy tan insignificante. But I want to see him. Pero yo quería verlo. What to do? ¿Y qué se hace? At a time when Swami called a small group for an interview, y en el momento en que Swami llamó a un pequeño grupo para una entrevista, watching the doors being closed, y entonces una vez que vi que se cerraban las puertas, finding out it is safe and secure time, y entonces entendiendo que este era un momento seguro, I walked through the veranda, me crucé por la veranda, and watching Bishop, y fui a ver al arzobispo. But our mischievous God, pero nuestro travieso Señor Dios, suddenly opened the door, de repente abrió la puerta, and asked me, y me pidió, why are you here? ¿Por qué? Me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? I said, Swami, I have come to see Bishop. Y entonces le dije, ay Swami, es que vine a ver al arzobispo. And Baba said, y entonces Swami dijo, when Bishop came to see me, you are coming here to see Bishop. Cuando el arzobispo vino a verme, ahora tú vienes a ver al arzobispo. This is the paradox of life. Esa es la, de alguna forma, la enseñanza. This is the irony of life. Es la ironía de la vida. And then he gave them interview. Y entonces ya le dio entrevista. Bishop and his disciple. Al arzobispo y al su discípulo. And Belgian princess and the queen. A la princesa de Bélgica y a la reina. I was also called for the interview. Y también me llamaron adentro a la entrevista. Then Baba, closing the door, said, y entonces Swami, una vez que cerró las puertas, dijo, you can see Bishop for a long time here, so I called. Puedes ver al arzobispo por un buen tiempo aquí, por eso te llamé. And then Swami was speaking about the Holy Bible. Y entonces Swami empezó a hablar de las Sagradas Escrituras. Quoting profusely, y empezó a dar citas abundantes de esta Biblia. The main message is centering round, y entonces, en esencia, el mensaje que les dio. A very famous biblical quotation, hay una cita bíblica muy importante, which goes like this, que dice así: the kingdom of heaven is within you. El reino de los cielos está dentro de ti. You don't have to go to heaven separately. No tienes que ir a buscarlos lejanamente. There is no hell separate. No existe tampoco un infierno. This is the very heaven we are very happy. Y ese es en realidad un hell. This is very heaven when we are happy. Este es el mero paraíso y estamos tan contentos de estar aquí. Your happiness is the heaven. Ustedes están felices en este paraíso. Your unhappiness is the hell. Pero su infelicidad es el infierno. If heaven existed, si realmente existe el paraíso, American astronaut who reached moon would have reached heaven also by this time. Entonces, Armstrong. Armstrong, que llegó también a la luna, hubiera llegado también al paraíso. He was only arms strong, but Armstrong would not see heaven. Significa brazos fuertes, ¿verdad? Pero también hubiera llegado. There is no heaven or hell. No existe infierno o paraíso. The moments of joy. Esos momentos de alegría son precisamente el paraíso. The days of displeasure, unhappiness, misery, los días is hell. De miseria y de infelicidad son y de infortunio son precisamente el infierno. Swami was explaining this point very clearly to Bishop. Swami se dedicó a explicarle esta parte muy detenidamente al arzobispo. Bishop with his long silvery beard. Y entonces el arzobispo con su adusta barba. Of golden complexion, de una complexión realmente dorada, with a wrinkled face, con una cara llena de arruguitas, started touching his beard, y empezó a decir, ajá, ajá, y mientras se iba rascando la barba.
And I also heard Bishop saying, y también escuché que el arzobispo decía, Swami, you are telling those things that we do not know for ourselves. Swami, tú nos estás diciendo cosas que nosotros mismos no sabemos. That is an eye-opener to everybody. Y esto es algo que se abrió a todo mundo. That Baba is the ultimate reality. Que de que Swami es la realidad última. And Baba said, y entonces Swami dijo, today is the birthday of the bishop. Hoy es el día del nacimiento del arzobispo. And he waved his hand. Y entonces movió su mano. Materialized a small golden container. Y le materializó una pequeña cajita de oro. Full of nectar. Llena de néctar. And materialized golden spoon. Y le materializó también una cucharita de oro. He told me, hold it. Y me dijo a mí, a ver, deténla. One drop should not fall on the ground. Pero fíjate bien que ni una gota se caiga al piso. My hand that was steady till then. Mi mano estaba ahí puesta para esto. When Baba said, be careful. Cuando Swami me dijo, ten cuidado. Started shaking. Y entonces sí se empezó a mover. And with the small spoon. Y con la pequeña cucharita. He asked everybody. Le nos pidió a cada uno de nosotros. To open their mouth, like that. Digan, ah. Abran la boca. And started distributing spoon after spoon the nectar. Fue distribuyendo cucharada a cucharadas este néctar. I was wondering. Y yo me preguntaba. Whether I would get my share or not. Si ya a mí me va a dar o no. And Baba said. Y Swami dice. Are you jealous fellow? Eres un tipo muy celoso. I'll give you also. Te voy a dar. And gave me one spoon. Y también me dio una cucharada. Still some more is left. Pero había un poquito que quedaba ahí. I'm waiting to whom this lot will go. Y entonces preguntaba, bueno, ¿y esto que va a quedar aquí, quién le va a tocar? Swami said, come on. Y entonces Swami dice, ven. You speak a lot. Tú hablas demasiado. Open your mouth. Abre tu boca. He emptied the whole container into my mouth. Y entonces vació toda la cajita en mi boca. Perhaps that nectar makes me speak in Mexico City today. Ese néctar es lo que me permite hablar en México. And then, as I was carrying the container, y mientras yo llevaba esta cajita, some drops of nectar spilled on my hand, palms. Algunas de esas gotas cayeron en las palmas de mis manos. And it was very sticky. Y yo las sentía muy pegajosas. And Baba looked at me straight. Y entonces Swami me miró directamente. And said in firm voice. Y me dijo con una voz muy firme. Don't tell anybody. No le digas a nadie. He knows my weakness. Él sabe cuál es mi debilidad. I tell everything to everybody. Porque sabe que voy y le digo todo a todo mundo. I call myself ABC. Me llamo a mí mismo ABC. You heard of BBC. Han escuchado de una estación inglesa que se llama BBC British, de Londres. British Broadcasting Corporation. Que se llama British Broadcasting Corporation, que es la televisión de Londres. I'm ABC, Anil Kumar Broadcasting Corporation. Y yo soy Anil Kumar Broadcasting, dice. So Swami said, don't tell anybody. Pero me dice, por favor, no se lo cuentes a nadie. What am I to do? Y ay, dice, ¿ahora qué iba yo a hacer? I simply came out of the room. Salí del cuarto. Holding my fingers like that. Tratando de separar mis dedos. I love talking to people. Y ya saben que me gusta compartir, hablar con la gente. Because all are brothers and sisters of Sai family. Porque todos son hermanos y hermanas de la familia Sai. There's nothing like one being higher devotee, lower devotee nonsense. No, eso no tiene ningún sentido. Esto de que uno tiene un rango mayor y un rango menor, no, esto no tiene sentido. There's nothing like senior devotee, junior devotee. No hay devotos señores y devotos juniors. No hay, esto no existe. So I talked to everybody, hi, like that. Y empecé, hola, ¿cómo están? So when I came out of the interview room, y una vez que salí del salón de entrevista, many people rushed to me. Mucha gente corrió hacia mí. Sir, what happened inside? A ver, señor, ¿qué sucedió adentro? Se preguntaron. My problem was Shakespearean problem. Mi problema fue realmente shakespeariano. To be or not to be. El ser o no ser. To tell or not to tell, that contar is the question. O no contar. Then I could have one knack or device. Y entonces tú busqué de alguna forma para contar.
I opened my palms fully. Y entonces abrí mis palmas completamente. Wanted them to smell. Y los quería que olieran mis palmas. Because that nectar. Ya que este néctar. Has got the fragrance of. Tiene una fragancia. France champagne or scents or more than that. Tiene una fragancia. So everybody started smelling. Y todo el mundo se acercaba a oler la fragancia. Baba told me. Y Swami me dijo. Not to tell. No diga. No but, diga. But he did not tell me. Pero no me dijo. Not to make others smell. Pero no me dijo absolutamente. No me aconsejó en cuanto a que los otros pudieran oler. So I'm legally comfortable. Y entonces bueno, pues seguí haciendo esto. So I went home. Así que decidí irme a casa. And my wife said, "What's wrong with your fingers?" Y me preguntó, Anil Kumar, ¿qué le pasa a tus dedos? So I had to tell her what all that had happened. Y entonces le conté lo que había sucedido. She said, "Wait." Y me dijo, a ver, espera, espera. She brought a big plate. Y trajo un platón. I washed my hands there. Pude lavar mis manos allí. Please believe me. Y créanme. The aroma or fragrance, el aroma, la fragancia que había, remained for one full week. La fragancia permaneció por una semana completa. Because that is divine fragrance. ¿Por qué? Porque es una fragancia divina. It is not chemical fragrance of France. No es cualquier fragancia química de Francia. Why I'm telling you this, my friends, is. ¿Por qué les estoy contando esto, queridos amigos? Only to let you know. Esto es para decirle. That Baba makes a Christian. Que Swami hace de un cristiano. Understand Christianity. Le permite entender lo que es el cristianismo. Much, much better than otherwise. Más y profundamente, más que de otra forma. There is one man who comes from Netherlands, Holland. Había otra persona que llegó de Holanda. A tall man. Una persona bastante alta. A robust personality. De una personalidad robusta. A top drummer. Una persona que era muy reconocida porque tocaba percusiones. Who teaches Christmas carols to our students. Que se encarga de enseñar los villancicos a los jóvenes. Swami materialized for him. Y Swami también le materializó algo. A golden cross. Una cruz dorada. With Jesus. Con Jesucristo, con la imagen de Jesucristo. That man went on crying. Y esta persona empezó a llorar, a llorar. Baba said, "You see Jesus' eyes there. Watch clearly." Le dice, fíjate bien, dice, vas a ver perfectamente los ojos de Jesucristo en tu cruz. You also see clearly blood stains on his body. Y también vas a poder ver las manchas de sangre en su cuerpo. He never wanted anybody to change or convert himself to any religion. Swami nunca ha querido convertir o que alguien se cambie de religión. After all, my friends, después de todo, queridos amigos, there may be any religion, any number of religions in this world. Puede haber una cantidad de religiones en este mundo. But, pero, as Baba said, como Swami ya lo ha dicho, there's only one religion. Solamente hay una religión. The religion of love. La religión del amor. No religion speaks of hatred. Ninguna religión habla de odio. No religion speaks of genocide. Ninguna religión habla de genocidio. No religion advocates of violence. Ninguna religión está a favor de la violencia. No religion spreads falsehood or untruth. Ninguna religión está alabando la falsedad. Religion is peace, love, sacrifice. La religión es paz, amor, sacrificio. That's why in Prashanti Nilayam. Es por esto que en Prashanti Nilayam. We live in total understanding of brotherhood. Por eso vivimos en el entendimiento total de lo que es la hermandad. As members of the same family. Y como miembros también de la misma familia, la familia Sai. Once a group of devotees came from Iran. Un grupo de devotos llegó de Irán. You know Iran, Iraq. Gulf countries. Saben todos los países de Irán, Irak, la zona del Golfo. They're all Muslim nations. Son naciones musulmanas. Swami gave them interview. Swami los llamó. They wear white cloth and all that. Utilizan todas unas ropas blancas alrededor de ellos. While they were getting in the interview room. Cuando iban entrando a la entrevista. I asked Swami. Le pregunté a Swami. Who are they? ¿Quiénes son ellos?
Baba said, y Swami dijo, you have come here to know yourself, not others. Tú vienes aquí para aprender de ti mismo, no de otro. Then I said, Swami, their dress is interesting. Les dije, ay, Swami, es que su vestimenta me parece interesante. Then Swami said, they are from Iran. Y Swami me contestó, es que vienen de Irán. I have got the habit of provoking God, irritating God, being safe at the same time. Sé que estoy seguro algunas veces, pero algunas veces me gusta producir cierta irritabilidad en Swami. When we provoke him little bit, cuando lo provocamos un poquitito, he starts speaking many, many things. Y entonces nos empieza a contar de muchas cosas. Then I said, Swami, y entonces le dije, Swami, you have devotees in Iran also? ¿Cómo? ¿También tienes devotos en Irán, Swami? Wow, he was very happy. Y estaba realmente feliz. Then he said, y entonces me dijo, oh, lakhs and lakhs of devotees from Iran. Muchos, muchos devotos de Irán. Swami, are there Sai centers in Iran? Swami, ¿también hay Sai centers en Irán? Oh, hundreds, hundreds. Cientos, cientos, le dijo. They are better devotees than you. Son mejores devotos que tú. They know more of Swami than you. Saben más de Swami que tú. See how disciplined they are going into the interview. Mira qué disciplinados, mira cómo van entrando ellos. You fellows have no discipline at all. Ustedes no tienen ningún tipo de disciplina. Swami was very happy. Y Swami estaba muy feliz. That's what I do, provoke in the religious way. De alguna forma lo provoco de una forma religiosa para que me responda. And the group came out. Y entonces el grupo de Irán salió. Then I asked one man, What had happened inside? Y le pregunté, ¿qué? A ver, cuénteme, ¿qué pasó allá adentro? Because I'm ABC, Anil Kumar. Ya saben, soy ABC, ¿no? I need information latest. Necesito la última información, calientita. And they said, y entonces me contaron. Swami asked them, Swami les preguntó, where are you going? ¿A dónde van? We're going to Mecca. ¿Van a la Meca? Every Muslim should visit Mecca once in his lifetime. Todo musulmán en una parte de su vida debe de visitar la Meca. They should do namaz or prayer tienen five times a day. Que hacer oración cinco veces al día. They should also fast in Ramzan season. Durante la época de Ramadán tienen que hacer un ayuno. I want to know what happened inside the room, but this man is explaining whole thing about Islam. Yo quería saber qué había pasado adentro de la entrevista y este hombre me está dando una explicación toda alrededor del Islam. I said, sir, what happened inside? Please let me know. Le dije, dígame, cuéntame, ¿qué sucedió adentro? Then he said, y entonces me dice, Baba, after coming to know they are going to Mecca, una vez que supo Swami que queríamos ir a la Meca, waved his hand. Movió su mano. There they saw a huge wall. Y entonces vieron una pared enorme, Kaaba, que es realmente la Kaaba, in front of which, en frente de la cual, millions of Muslims were kneeling down, se veían a millones de musulmanes que se arrodillaban, praying to Allah, y que estaban orando hacia Allah. Baba said, this is Mecca. Y Swami entonces les enseñó y les dijo, esto es la Meca. And then materialized for some of the devotees. Y entonces materializó para algunos de los devotos. A chain. Unas cadenas. With a pendant. Con un pendiente. Showing the Islamic faith. Que de alguna forma demuestra la fe islámica. The marks of Islamic religion. Que son las marcas de la fe en el Islam. A crescent. Que es una luna en cuarto creciente. And a star. Y una estrella. The crescent is full of diamonds. It's full of diamonds. El creciente de la luna estaba lleno, repleto de diamantes. And the star is gold. Y la estrella era de oro. Sai is the superstar. Porque Swami es el superestrella. He can materialize anything for anybody. Él materializa todo esto para cada uno. This is the proof to tell you. Y esto se los cuento para manifestarles. Islam is encouraged by Baba. Que de alguna forma también el Islam es aceptado por Swami. Baba speaks of Lord Buddha. Swami también habla de Buda. And many Buddhists do not know. Algo que inclusive les cuenta que los budistas mismos no saben. What Buddhism is. No saben ellos mismos lo que es el budismo. My job today, this morning, is not to speak on religions. Mi trabajo en esta mañana no es hablar sobre religiones. All this can be summed up in one sentence. Porque todo esto lo puedo decir en una oración.
That Baba wants us to be que Swami desea que seamos the model followers of our religion. El modelo de cada una de estas religiones. Best followers of our own religion. Que seamos los mejores seguidores de nuestra religión. The other thing is, y la otra cuestión que les quiero comentar, my friends, we made religion a ritual. De aquellos que han hecho de la religión un ritual. I go to temple every Saturday. Yo todos los sábados voy al templo. I go to mosque every Friday. Todos los viernes voy a la mezquita. I go to church every Sunday. Voy a la iglesia los domingos. We made God a day's affair. Y hacemos de Dios a day's affair. Hacemos de Dios la presentación durante todos los días de la semana. While 6 days are for me. Porque los 6 días son para mí. One day is for God. Un día debe de estar dedicado a Dios. This is what is called ritual. Y esto es lo que se reconoce como un ritual. But Baba says. Pero Baba nos ha dicho. Religion is never ritualistic. La religión no debe de ser ritualista. When you make religion a ritual. Porque cuando ustedes hacen de la religión un ritual. It loses its value. Pierde su valor. Ritual becomes mechanical. Porque al hacerlo ritual realmente se convierte en algo mecánico. Computerize the program. Van computarizando el programa. A conditioned affair. Van haciendo un asunto condicionado. Life of a robot. La vida como si fuera la vida de un robot. Therefore, Baba says. Por lo tanto, Swami nos ha dicho. Don't make religion a ritual. No hagan de la religión un ritual. But. Pero. It is spiritual. Hágala espiritual. What is the difference between ritual and spiritual? ¿Cuál es la diferencia entre lo ritual y lo espiritual? Ritual is observance. Lo ritual es la observancia. Of tradition. De la tradición. Mode of worship. De alguna forma de adoración. Whereas spiritual means. Mientras que lo espiritual hace referencia. Performance of ritual. Que al realizar el ritual. With a total awareness. Con la conciencia total de lo que estamos haciendo. With full knowledge what you are doing. Con el conocimiento total de lo que estamos haciendo. Is spiritual. Y esto es de lo espiritual. Without understanding you do it. Sí, muchas veces lo hacemos sin entender lo que estamos haciendo. It is a ritual. Y esto se convierte en algo ritual. Therefore, Bhagavan Sri Satya Sai Baba today. Por lo pronto, Sri Satya Sai Baba nos ha dicho. Wants us to be spiritual and not simply ritualistic. Quiere que seamos más espirituales y no meramente rituales. What do I think of religion? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pienso yo de la religión? Religion is not a banner. La religión no es un estandarte. Religion is an attitude of life. La religión es una actitud hacia la vida. Religion is the way of life. La religión es una forma de entender la vida. When we understand this basic principle, cuando we'll never be divided among ourselves. Cuando entendemos este principio, entonces ya no nos encontramos divididos. What is religion? ¿Qué es entonces la religión? In spite of losses, y a pesar de todas las pérdidas, in spite of heavy gains, gain, profit, a pesar de todas las ganancias, you remain all the same. Debe uno de permanecer siempre el mismo. You are balanced. Sean siempre en un balance. You are equanimous. Sean ecuánimes. Because things are positive, if you are proud, you are not religious. Porque si ustedes están orgullosos de lo que hacen, entonces no son religiosos. If things turn to your favor, if you are egoistic, you are not religious. Si quieren que todas las cosas sean a su favor y son muy egoístas, entonces no son espirituales. In negative moments of life, en la forma negativa, if you are depressed, si estamos deprimidos, if you are frustrated, si estamos frustrados, you are not religious. No somos religiosos. Because man has lost balance today. Porque entonces la humanidad ha perdido precisamente este balance. There is a great demand for psychiatrists. Y esto nos ha llevado a que haya una gran demanda de psiquiatras. Maximum number of doctors today are psychiatrists in great demand. Hay una gran demanda de psiquiatras, ¿verdad? Y esto va en ascenso. Why? Because. Y esto es debido a. We are not able to manage ourselves. Porque no podemos contenernos a nosotros mismos. I manage time. Había un momento. I manage business. En algún negocio.
negocio. I manage my family. De alguna forma administro mi negocio, administro mi familia. I do not know how to manage myself. Pero no sé cómo administrarme a mí mismo. Religion is management of life. Y también entonces la religión es una forma de administrar la vida. What do you mean by management? ¿Y a qué me refiero cuando yo hablo de esta parte de la administración? Thought, word and deed being harmonious. Es decir, pensamiento, obra, acto, todo debe estar en armonía. Remaining balanced or equanimous in both these situations. Y tenemos que estar siempre ecuánimes en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Being able to share the joy of others. Tenemos que compartir también la alegría que tengan otros. Being able to sympathize with the misery of others. Sentir realmente lo que está sintiendo la otra persona. This is the management of life. Y esto es precisamente el administrar la vida. Baba speaks of this. Y Swami habla continuamente de esto. Bueno, bien. ¿Qué les parece? Anil Kumar no solamente traduce, repite lo que Sai Baba dice, sino que a través de los años, al lado del avatar, ha aprendido tanto que ahora nos enseña con una facilidad, con una dicción, con un academicismo tan fácil de entender. Sai Baba nos da y nos da y nos da, y lo que no nos da más es el tiempo. Se nos ha consumido una hora, terminamos nuestro programa realmente felices, invitándolos a visitarnos en nuestra página web www.elamorenaccion.com www.elamorenaccion.com y también recordándoles que si nos escribe a jose@elamorenaccion.com jose@elamorenaccion.com les estaremos respondiendo cualquier duda, cualquier comunicación que quieran hacernos llegar. Si nos solicitan libros, se los vamos a enviar por correo postal con muchísimo gusto, como hemos enviado alrededor de 200 o 220 libros en este año que está terminando. Muchísimas gracias a Dios. Le damos por habernos inspirado una semana más, una hora más en este programa, y nos estaremos viendo en El Ojo del Espíritu la próxima semana. Que Dios los acompañe. भक्तों के घर होती तेरे छूने से कंकर होते मोती तेरे छूने से कंकर होते मोती Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.